mal vento, mutas acento, e ti pensiero, sempre un amabile, leggiadro vino, impianto in rito, e menzognero. La donna è mobile, qual più malvento, muta Antonio Paoli fue el primer artista puertorriqueño de renombre internacional. Su extraordinaria voz de tenor y su fuerza dramática fueron leyenda viva que juntó públicos por muchos años en las capitales de Europa y América. Un joven puertorriqueño exilado en Madrid a causa del infortunio de su familia, protegido por el amor, el valor y el arte de su hermana Amalia y acogido en el favor de la reina de España, hizo de su vida y su obra nuestro mejor testimonio del encuentro entre el nuevo y el viejo mundo. Durante el 1992 y 1993 se conmemoran 500 años de ese encuentro. La figura de Antonio Paoli en la historia musical de América y Europa destacará nuestro perfil y aportación propia a la cultura universal, salida de 5 siglos iniciados en el descubrimiento de América y de Puerto Rico. Paoli se inició en la ópera en el 1897 en Valencia, España, siendo aún estudiante de canto. Durante los próximos 2 años, siguió haciendo presentaciones en España e Italia, usando el nombre de un ex compañero de estudios. Estimulado por los elogios de figuras del arte como Giuseppe Verdi, terminó sus estudios en Italia y se fue a París a estudiar francés. Debutó oficialmente en el Teatro de la Gran Ópera de París en el difícil papel de Arnaldo en la ópera Guillermo Tell de Rossini. Era abril de 1899. Paoli tenía 28 años. Su estatura, robustez y apariencia casi nórdica satisfacían el gusto de los públicos de la época. Su talento dramático comandaba una voz de tenor absoluto. En la primera función, la reacción del público fue delirante. La prensa y los críticos respondieron con entusiasmo al nuevo tenor. Paoli había triunfado en París, la capital del mundo entero. Habían pasado los días cuando tenía que usar nombres ajenos para evadir el reglamento de la Academia de Música de Milán que prohibía a sus estudiantes cantar en público. De la mano del triunfo, recorre ciudades de Francia, Italia, Inglaterra y Austria, interpretando óperas de Massenet, Meyerbeer, Verdi y Wagner. La temporada de invierno en el Covent Garden de Londres resulta ser un éxito sensacional. La acogida de los flemáticos ingleses fue muy calurosa y la prensa londinense le colmó de elogios. Ya en París, en medio de sus triunfos, a veces reunido con su amigo Luis Bonafú, puertorriqueño también, gloria de las letras y figura de gran reconocimiento en Europa, compartía su nostalgia por Puerto Rico. Recordaba Paoli su niñez transcurrida en Ponce, con sus 9 hermanos, entre la casa del pueblo en la calle Mayor y la hacienda La Fe. Sus días de estudiante con el maestro Ramón Marín,
las lecciones de piano y canto de su hermana Amalia, su primer contacto con la ópera en el Teatro La Perla y la impresión que le causó el tenor Pietro Pacci con el Trovador de Verdi. Luego, la experiencia de la pérdida, la disolución de la fortuna familiar que causó la muerte prematura de su padre, seguida al poco tiempo de la de su madre. Los recitales de Amalia para sostener a los hermanos menores y realizar su ilusión de una carrera en el canto. Finalmente, la partida a Madrid con Amalia, Carlos y Rosarito, cuando apenas comenzaba su adolescencia. Los triunfos de Amalia en España e Italia le valieron a Antonio que la reina María Cristina le favoreciera con becas para estudio. Primero, en el Colegio de los Padres Agustinos en El Escorial y luego en la Academia Militar de Toledo. Siendo estudiante de milicia y custodio personal del niño rey, Alfonso XIII, llamó la atención de la reina por su gran talento para el canto. Otra beca le fue concedida, esta vez para la Academia de Música de Milán. Ahora, ya de regreso a la tierra de sus recuerdos infantiles, viajando en la estrella de su reciente triunfo, inaugurado en la felicidad del amor conyugal, quiere dar gracias a Dios por tanta ventura y lo hace cantando en las catedrales de San Juan y Ponce. Reinicia su gira por América con gran éxito y regresa a Europa a cantar la ópera Andrea Chenier de Giordano. La calidad de su interpretación era tal que ha sido el único tenor a quien se le ha permitido hacer un Chenier con barba. Ese mismo año nace su único hijo, Antonio Arnaldo, y adquiere la villa de Porto Cerezo al norte de Italia. Con la alegría de su hijo, se inicia también una larga travesía de dolor. Su esposa Josefina comienza a padecer del mal que le reduce por 20 años a una existencia pasiva y apagada. En octubre de 1902, hace su debut en el Metropolitan Opera House con la ópera Caballería Rusticana, haciendo gira como primer tenor de la gran compañía de ópera Mascagni, cantó en ciudades de Estados Unidos y Canadá. 3 años después de su primer éxito en París, el Teatro La Fenice de Venecia anuncia el gran evento del año, el tenor Paoli y el barítono Titta Ruffo en el Trovador de Verdi. El éxito fue tan extraordinario que se hicieron 25 funciones a teatro lleno. En el Gran Teatro La Pérgola de Florencia, cantó su primer Otelo. Habría de hacerlo 574 veces más durante su carrera y llegaría a ser considerado el mejor intérprete de esta ópera de todos los tiempos. El Metropolitan Opera House le ofrece un contrato de 5 años. Paoli lo declina. Se ha convertido en el tenor dramático de mayor demanda en Europa. En 1910, la Gran Scala de Milán le abre sus puertas y Paoli se luce con su interpretación de la ópera Sansón y Dalila. La crítica se deshace en elogios. La Scala le confirma como primer tenor de su tiempo. En Ostende, Bélgica, su nombre atrae una audiencia mayor a la que había logrado el gran Caruso en el famoso teatro Kursaal. 18.000 espectadores en el primer recital. Con la popularidad llegan los honores. En Argentina le solicitan para inaugurar el nuevo Teatro Colón de Buenos Aires y en Italia es invitado a cantar en el concierto que inaugura el Gran Congreso Comercial Europeo. El mismo compositor León Cavallo le escoge para el papel principal en la primera ópera completa grabada en disco Los Payasos. De esta época son también las 53 grabaciones en disco para la gramafón inglesa. Otros compositores le solicitan para que inaugure sus obras y escriben partituras para su voz. Reyes y emperadores le rinden tributo. En Austria, el emperador Francisco José le aclama poniéndose de pie y le otorga el título de cantante de cámara del emperador. En Portugal, el príncipe Carlos de Braganza le nombra comendador del Cristo de Portugal. La reina de España, María Cristina, le otorga la medalla de Alfonso XII y le proclama hijo predilecto de España. El zar de Rusia, Nicolás II, le condecora con la Cruz de San Mauricio. Guillermo II,
Kaiser de Alemania le reclama para funciones privadas, le otorga el título de cantante de cámara y le obsequia regalos. El Papa Pío X le invita a cantar en el Vaticano. En Europa, América, Asia y África, su voz y presencia son solicitados por todas las audiencias del mundo. Que cerró en Europa todos los escenarios, excepto los de su propia tragedia, obligó a Paoli a abandonar su arte. La sacudida estimuló en Paoli su imaginación para la aventura. Se trasladó con su familia a Londres y se hizo boxeador. Su excepcional formación física y voluntad le permitieron entrenar y ganar los 5 encuentros que peleó en 2 años. Una fractura sufrida en la última pelea anuló su nueva carrera. Con los ejercicios de entrenamiento, había perdido también la voz. Tenía razones para sentirse derrotado. Pero en Paoli, la voluntad había construido un templo. Decidió regresar a Italia a recibir tratamiento para la voz. En enero de 1917, tras 2 años de ausencia, regresa a la ópera en el Teatro Constanzi de Roma. El público había pagado altos precios para presenciar lo que creían sería un fiasco. Pero luego de la primera aria, Paoli había reconquistado a Europa. En esta segunda etapa de su carrera, Paoli revive difíciles óperas que después de él no han podido ser cantadas. Su reaparición en el Guillermo Radcliffe de Mascagni creó un revuelo en Milán. Al terminar, los aplausos del público le hicieron salir a saludar 40 veces. Sus recientes triunfos le llevan a nuevos lugares de todo el planeta. Sigue siendo el tenor mejor pagado, pero también ofrece su arte a beneficio de las víctimas de la guerra. Al cumplirse 50 años de la toma de Roma por Garibaldi, Paoli inauguró la celebración. En el mismo Teatro Constanzi, el rey de Italia le otorgó título de distinción. 20 años pasados, Paoli se encontraba aún en la cumbre. En la noche del 10 de octubre de 1921, mientras interpretaba con éxito a Otelo, moría su esposa Josefina en la villa de Porto Ceresio. Poco tiempo después, Paoli se retiraba de los escenarios europeos. Recuperado y en nueva gira por las Américas, regresa a Puerto Rico en 1922, acompañado de su nueva esposa Adina. Canta en San Juan y en Arecibo. Pero en Ponce, a pesar del homenaje espontáneo que le rinde el pueblo humilde en las calles, solo 22 personas, entre ellas el alcalde Francisco Parra Capó, se presentan al Teatro Broadway. Herido por el desprecio de la élite ponceña, pisó por última vez su ciudad. En los próximos años, hizo presentaciones en ciudades de Estados Unidos, Canadá, el Caribe y Centroamérica, impresionando a sus audiencias con su sin igual interpretación de Otelo. En Nueva York, públicos entusiasmados le siguieron, desde el Manhattan Opera House hasta el Parque Central de Nueva York. Tras una nueva gira por Centroamérica, arribó nuevamente a su tierra de origen, para ya no partir más. Sus últimas presentaciones operáticas las hizo en 1928 en el hoy Teatro Tapia, como invitado especial de la compañía de ópera Salmagi. Aún a los 73 años, la fuerza y el sentimiento de su voz conmovieron a la audiencia que le escuchó cantar misa para su difunta Amalia, hermana y protectora. A pesar de la mala salud y la estrecha situación económica que enfrentó en la isla, empeñó los esfuerzos de sus últimos 18 años en el desarrollo del talento joven de su patria, al que consideraba abundante y de excepcional calidad. Luchó hasta el final de sus días por lograr su última ilusión, un conservatorio de música para la juventud de Puerto Rico. Una generación de voces puertorriqueñas le debe a su maestro el ejemplo de una existencia consagrada al arte.
y la dedicación e inspiración que les brindó durante sus últimas dos décadas de vida. Puerto Rico le debe a Antonio Paoli el privilegio de poder reclamar para su gloria al más grande cantante dramático nacido en el hemisferio americano. Pensier, pensier.